¿Lo tengo que usar después de los 4 años o no? No, no. No, no. Lo podemos compartir. En verano lo puedo usar. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. ¿Fueron mucho frío o más o menos? Sí, bastante. ¿Cuál es? Sí. ¿Arranco? Vamos jugando. ¿No? Sí, Rubén. ¿Estamos todos? Sí. Hola Martín, ¿cómo te va? Bueno, más allá de lo que ha planteado el lago y demás, sí. ¿Cuáles son las propuestas concretas sí. para Villa Carlos Paz que prometés en los 4 años? Sí, antes que nada agradecerle a todos, saludar a todos los vecinos de Villa Carlos Paz. Justamente mañana también decirles que vamos a estar haciendo el cierre en Villa Carlos Paz con una caravana recorriendo los barrios. Y hoy estamos presentando un programa que va a ser muy importante. Vamos a presentar un programa que tiene que ver con las personas mayores a 45 años, así que elegimos justamente aquí para difundirlo. Este programa, nosotros hace muchos años atrás generamos el primer paso, y que es un programa que Carlos Paz y todo el Valle, pero especialmente Carlos Paz, por su composición turística, por tanto comercio y tantos hoteles, ha sido un gran utilizador de este programa. Muchos de los que me están escuchando, y seguramente me están viendo, han tenido un PPP, han sido entrenados, y muchos han tenido su primer trabajo gracias al primer paso. Ir para adelante significa eso, ¿no? Significa la posibilidad de conservar lo que venimos haciendo bien, y por eso mi compromiso de conservar y volver a editar el programa Primer Paso para darle una oportunidad a los jóvenes, pero también ir para adelante es ver las nuevas realidades. Cuando hace ya más de 15 años, cuando el PPP se originó, el programa Primer Paso tenía una particularidad, que era que los jóvenes, cuando iban a buscar trabajo, no tenían experiencia, y sin experiencia no te daban trabajo. Entonces, de esa manera, el PPP vino a dar experiencia. Hoy es la segunda generación la que tiene más problemas. ¿Por qué la segunda generación? Porque hoy consideran, y ustedes vean la oferta o la demanda laboral, y te dicen... Menor de 45 años, porque consideran que el mayor de 45 años es alguien como que ya no es nativo digital, como que necesitas acostumbrarlo a las nuevas tecnologías, a esta nueva mecánica del marketing, de atención de los servicios. Y la verdad es que las personas mayores de 45 años tienen toda la vocación de trabajar, necesitan ahora que les den una mano y que el Estado les pueda justamente ayudar. Y es por eso que nosotros vamos a generar un programa inédito, que es el programa Nuevo Trabajo, que justamente va a estar dirigido a las personas de 45 años. Pero también que va a tener igual, 50% para hombres y 50% para mujeres. Van a ser 25.000 oportunidades laborales. Este programa es de la siguiente manera. Cuenta con un proceso de capacitación, o sea, al empleador no le sale absolutamente nada, es una beca de 50.000 pesos, de entrenamiento por 12 meses, ¿no? Y en esas horas, y en 12 meses, vos claramente reentrenaste, y ahí te diste cuenta si esta persona que goza de este beneficio es bueno o no. Yo creo que ahí van a entender que hay muchísimas personas, hombres y mujeres mayores de 45, que tienen muchas ganas, que pueden reaprender, que pueden tener un nuevo trabajo, que pueden tener una oportunidad. Pero además, lo que vamos a hacer es, si lo contratan después de la finalización de este tiempo, nosotros les vamos a dar esos 6 meses, esa beca se la vamos a dar como parte del salario, para que lograr la contratación efectiva e incentivar esa posibilidad. Esto es una muy buena noticia. Claramente para las personas mayores de 45 años, como digo yo, el 50% hombres, 50% mujeres, la misma cantidad de horas que el PPP, el mismo sistema que el primer paso, y también con un cupo para personas en estado de discapacidad, con el seguro también por accidentes de trabajo, con lo cual es una muy buena, me parece, medida para darle una segunda oportunidad a muchas personas mayores de 45, pero también para el comercio, la industria y los servicios, porque te va a permitir justamente tener la posibilidad de una preselección de trabajo, ¿no? Esperando justamente como venimos, mejorando, ustedes habrán visto el turismo, cómo vamos batiendo
récord de temporada, ¿no? Este último fin de semana Córdoba superó destinos desde hace muchos años no lo superaba. Nosotros también en la ciudad tuvimos el 85% de plazas ocupadas y creemos que la industria del turismo es la industria que va a ir creciendo continuamente. Y por eso cuando vos me preguntabas, Martín, bueno, ¿qué medidas tenés? Esta medida la quisimos también presentar aquí porque es una medida claramente que impulsa al turismo. Y el turismo es uno de los que más trabajo genera. Cuando hablo de hoteles, comedores, ¿no? Espectáculos, entretenimientos, en los cuales uno, cuando le pregunta a los empresarios, dice, che, yo tengo que invertir muchísimo en la capacitación para ser un buen conserje, para ser un buen mozo, para ser un, no sé, yo tengo una anécdota en uno de los hoteles más importantes de Córdoba, que es una cadena, que me para un día un chico y me dice, mirá Martín, agradecerle a Juan y a José, me dice, porque yo entré con un PPP, atendí un poco la administración, después terminé de piletero y hoy soy el gerente del hotel. Entonces el PPP, después de tantos años, ha convertido esto. Pero vamos a seguir ayudando a los jóvenes. Pero ahora vamos a meter este programa para los mayores de 45 años. Que muchos ya, inclusive, cuando uno ve las estadísticas, han perdido a veces hasta las ganas de salir a buscar trabajo. Porque dicen, bueno, che, con 45 años, a veces quedás afuera del mercado laboral, una locura. Pero le vamos a dar esta posibilidad de abrir puertas, ¿no? De un nuevo trabajo con esta potencialidad. Y después sumar a los programas que vamos a hacer. Nosotros acá, en materia de salud, otro de los temas, ustedes saben que ya Carlos Paz ha superado a Bariloche, ¿no? En la cantidad estudiantil. Y entonces necesitamos también fortificar. Y necesitamos fortificar también el esquema sanitario. Así que vamos a trabajar con el próximo intendente, claramente, y vamos a reforzar el esquema público y privado. Y vamos a reforzar también con unas medidas que tengan que ver con la trazabilidad de la historia clínica digital. A ver, lo que yo estoy planteando es que todos podamos tener las historias clínicas digitales, como tenemos el CIDI, subido, y cuando uno le pase algo en cualquier lugar, por ejemplo, Dios quiera que no les pase a nadie, pero si tenés algún problema, vos fíjate, cuando terminás con el 107, te tienen que atender y no saben cuál es tu patología ni cuáles son tus atenciones previas. Entonces, más allá que te atiendas en lo público y lo privado, vamos a tener en la nube, como si fuera el DNI, toda tu historia clínica. Y de esa manera vamos a empezar a trabajar la medicina también pública y privada en el mismo sentido. O sea, para ser simple, hoy una persona que a lo mejor no tiene obra social va a atenderse a un dispensario o va a atenderse a un hospital. No, acá es el hospital municipal, va a atenderse al hospital. Para nombrar un pediatra, acá tengo uno. Entonces, para nombrar un pediatra, por lo mejor vos podés atender 15 pacientes, pero tenés 25 pacientes. ¿Cómo se operaba naturalmente en el sentido que yo voy a cambiar? Vos tenés 25 pacientes, podés atender 15. ¿Qué hacíamos con otros 10? Terminaban en lista de espera para el otro día. O, en definitiva, el reclamo era, pongamos un pediatra más para atender esa demanda. No, yo voy a hacer convenios. Desde el Ministerio de Salud con los demás hospitales privados o pediatras, o ya estoy ampliando convenios en la ciudad de Córdoba con colegios, ¿no? Con colegios médicos, así, y te derivo directamente a uno privado. Entonces no esperás, nosotros no tenemos que buscar un recurso público, que a veces se lo sacamos al recurso privado y vamos compitiendo entre lo público y lo privado, que hoy saben que la medicina es un talento escaso, y nos complementamos, y de esa manera no cargamos el Estado con recursos que a veces no necesitamos y ayudamos a los privados a sostenerse. Esta es la historia de por qué se vienen desapareciendo muchas clínicas privadas, porque no se pueden sostener. Entonces vamos a trabajar lo público y lo privado en conjunto. En definitiva, como nosotros trabajamos la pandemia, que si uno ve cómo trabajó la pandemia Córdoba se va a dar cuenta que es uno de los mejores lugares en Latinoamérica que se trabajó. Bueno, ¿por qué? Porque trabajábamos lo público y lo privado juntos. Y atendíamos al paciente, tenga una obra social. Le garantizábamos, por supuesto, su tratamiento. Este es el mismo mecanismo que vamos a utilizar nosotros para la salud pública. Esto es salir de un concepto viejo, que era o sos público o sos privado. No, ahora nos vamos a concentrar en la persona. Ahora bien, con un sistema también de trazabilidad, ¿no? Totalmente cargado en la web. De hecho, hoy en los dispensarios de Córdoba, por ejemplo, para los psicotrópicos, uno va, atienden a un vecino, le cargan la receta electrónica con la del colegio médico, y si no tenemos el medicamento, directamente lo subimos a la web y lo retiras en cualquier farmacia. O sea, esto ya lo estamos haciendo en Córdoba, en la ciudad.
lo podemos hacer en toda la provincia. Esto yo lo quiero llevar a los medicamentos y lo quiero llevar a la salud. Entonces eso es un total cambio de paradigma en materia de salud. Y después algo que tomé de acá, de la charla que también tuvimos y que venimos trabajando, que es la apertura del sistema de educación, más allá de las escuelas PROA. Ustedes saben que uno de los temas para seguir creciendo es cuando vos decís, necesito jóvenes también preparados con el talento para fortalecer el turismo. Bueno, nosotros vamos a trabajar las escuelas públicas y privadas, también ayudándolas a todas, porque son de gestión privada. Esto muchos vecinos saben, dicen, che, yo mando a mi hijo a una escuela privada, pago la cuota. No, el Estado está ayudando, porque son escuelas de gestión privada donde el Estado ayuda también a esa escuela. Bueno, vamos a reformar el sistema educativo. Y vamos a hacer que el sistema educativo tenga, desde el jardín infante en adelante, una currícula basada en la modernidad. Nosotros necesitamos que los jóvenes empiecen a aprender pensamiento computacional en el jardín infante. Ya con robótica, con computación, con tecnología, vamos a hacer un fondo de conectividad, de capacitación docente, de reparación. Bueno, pero parte de la currícula escolar la van a decidir en cada una de las comunidades. O sea, va a haber una mesa en cada una de las comunidades, por la importancia claramente también que tiene Carlos Paz y la región, se va a definir, vas a tener que ver con el sector productivo y con el sector gubernamental, se van a juntar y van a definir la currícula. Entonces, no va a haber una educación uniforme. La educación va a tener que ver con el perfil productivo de cada una de las ciudades. Porque claramente no es lo mismo el perfil productivo de Carlos Paz con el perfil productivo de Río Cuarto o con el perfil productivo de Vicuña Mackenna. Cada ciudad tiene distinto perfil productivo. Y entonces los talentos que vos lo necesitás sacar de los jóvenes los tenés que empezar a preparar del jardín infante. Desde el jardín infante nosotros vamos a dar robótica, pensamiento computacional, pensamiento lógico, creatividad, emprendedurismo, valores, todo lo que es la educación moderna y los nuevos valores. Ahora, te vamos a permitir que el intendente tenga con su gobierno municipal una pata de la mesa y la otra pata de la mesa es el sector productivo. Porque hablo también del intendente. ¿Ustedes qué creen? Que cuando un chico deserta o no va a la escuela, ¿va a venir el ministro de Educación de la Nación, de la provincia, a buscarlo para que venga? No. Es solo la comunidad donde vive ese joven o ese niño el que puede buscar y ver cómo lo seguimos sosteniendo en el sistema educativo. En el mundo se trabaja de esta manera. En el mundo la educación tiene que ver con la región, tiene que ver con el posicionamiento de la ciudad, tiene que ver en la formación del talento y la contención claramente tiene que ver con lo local. No va a venir un programa, no esperemos el programa nacional de los chicos en cada uno. Nosotros tenemos 427 localidades para ir y contener a cada uno de los chicos. Bueno, estos son cambios de paradigmas, de nuevas ideas y por eso el para adelante es, venimos haciendo esto, lo vamos a sostener, pero estamos planteando cambios en los próximos 4 años, como digo yo, no para que Córdoba ya sea la primera provincia de la Argentina, sino para que seamos una de las primeras provincias en Latinoamérica.